Agradecemos por compartir la experiencia con nosotros a la Escuela Crescente Rasuris de Puente Alto de la Región Metropolitana y también agradecer la presencia de todos los profesores, profesoras, directivos, estudiantes que vuelven a integrarse a este encuentro de manera online a través de Facebook. Para cerrar este seminario, hemos invitado a la psicóloga Neva Milicic. Neva tiene una larga trayectoria como docente de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas investigaciones, publicaciones y trabajos en el desarrollo socioemocional y bienestar. Desde sus inicios en los años 90, la Fundación INEVA introdujeron el trabajo en esta área en las escuelas a través de la formación docente. Recibamos con un cariñoso aplauso a Neva Milicic, quien realizará junto a ustedes la presentación Manos a la Obra. Neva. Yo creo que a ustedes les va a costar dimensionar lo emocionante que es para mí estar aquí hoy día, 30 años después, en un seminario de la Fundación Arauco. Y quiero agradecer a la Fundación Arauco que nos invita y nos convoca en un tema que para mí es tan, tan querido. Y voy a partir porque como ustedes aprendieron hoy día, el aprendizaje emocional es siempre experiencial y en ese sentido es anecdótico, con lo que me pasó hace un rato en un taller de alfabetización emocional en que se estaba leyendo el autorretrato de Pablo Neruda. Los que son bien antiguos en la Fundación se acordarán que probablemente fue uno de los primeros ejercicios que hicimos, ¿no? Entre las muchas cosas que pasan cuando siempre los profesores piden recursos y uno les encuentra la razón. Los recursos ayudan muchísimo a elicitar conocimiento, a generar actitudes, a crear clima, a hacer las clases más entretenidas. Y a propósito de esta poesía, que el trabajo para los alumnos era hacer una autobiografía en términos nerudianos, entonces es como una actividad para alumnos de media ya, ¿no es cierto? Porque Pablo Neruda parte con soy mínimo de ojo, creciente de abdomen, parte con algunas emociones negativas en relación a la autoestima y escuchar la exposición de una alumna fue maravilloso y me recordó que cuando se murió la mamá de una gran amiga mía, leyeron el autorretrato de Auto Neruda que había hecho ella, la señora en cuestión. Y yo le pregunté, oye, ¿cómo es que tu mamá hace esto? Me dijo, ah, no, yo se lo pasé. Y ella tenía un grupo de literatura con sus amigas y todas hicieron su autorretrato. Y fue una experiencia y un momento maravilloso de tener la sensación de cuál es el contacto de uno consigo mismo. Que eso es uno de los elementos fundamentales del aprendizaje socioemocional. El conocimiento de sí mismo. Hace rato hablaba con Jovet de la Fundación Arauco y me decía que en Harvard había clara conciencia de que la gente que llegaba más lejos en sus respectivas áreas era la que tenía mayor conocimiento de sí mismo. ¿Sabes qué? Yo creo que a ustedes les tiene que costar dimensionar que uno sienta que lo que sembraste hace 30 años sirve, sigue vigente, que no te avergüenzas de lo que dijiste, porque de repente uno lee algunas cosas que escribió y dice, ay, ¿cómo pude haber dicho eso, no? Pero cuando se trata de recursos emocionales, uno tiene una sensación, como diría mi amiga la Cecilia Vance, es una sensación de logro, ¿no? Y que está bien. Está bien que la gente tenga sensación de logro, así como ella planteaba en su taller que es importante que la gente tenga activado el sistema de calma, ¿no es cierto? Pero también el sistema de alerta, para saber de dónde van a venir los balazos, ¿no es cierto? Y que el equilibrio entre estos tres sistemas
es un tema que es muy importante. Y en ese sentido, validar que todas las emociones son legítimas. O sea, lo que uno siente, siente, y qué le vamos a hacer. Ahora, lo que uno hace con las emociones es otro tema. Y ahí viene el gran tema de la autogestión de las emociones y de tener herramientas para gestionar las propias emociones. ¿Cómo gestionamos las propias emociones? ¿Qué hacemos para autorregular? Lo que hacemos para que lo que hacemos no nos signifique arrepentirnos después o daña a otro o nos termine dañando a nosotros mismos. Esa reflexión y ese pasar de la amígdala a la corteza, diría Isidora, y de la corteza a la amígdala, ¿no es cierto? Pero desgraciadamente hay que reconocer, para no ser tan idealista, que sube más de la amígdala a la corteza, con lo cual la corteza se ofusca y se nubla y dificulta las decisiones correctas, que lo que baja de la corteza a la amígdala para calmarlo. Y por eso tenemos que tratar de enseñar a calmarse independiente, diría la Soledad, que es especialista en mindfulness, no es chico. Yo a veces llegaba de mal humor a la casa y le decía, madre, fuera de servicio. Y pedía 10 minutos de calma, así como una, para hablar con una amiga, para leer un libro, algo que me permitiera calmarme y enfrentar las dificultades con tranquilidad. Tengo que darles una mala noticia. Y si ahora cuando tú hablaste de resolver los conflictos en forma pacífica, yo soy más pesimista que tú. Yo creo que pocas veces los conflictos se resuelven, pero lo podemos afrontar en forma pacífica. Si aquí hacemos una votación del rechazo y del apruebo, no nos vamos a convencer los otros a los unos ni los unos a los otros. Pero sí podemos enfrentarlo con altura de mira y entender que ambos bandos, de alguna manera, quieren lo mejor para Chile, desde su particular perspectiva. No son unos perversos, ni los unos ni los otros. Están buscando y creyendo y teniendo un sistema de creencias. Y tenemos que enseñarle a los niños a, igual como les hablamos de la necesidad de una crianza respetuosa, hablar de un enfrentamiento respetuoso de las diferencias. Y eso es muy difícil, pero se logra. Y mientras más chiquitos son los niños, más fácil es lograrlo, porque la plasticidad cerebral es mayor y porque no se olviden nunca, porque yo sé que la educación está pasando por un minuto extraordinariamente difícil, que hay muchos profesores con licencia, que tenemos el 30% de los niños con depresión, que tenemos retrasos pedagógicos de magnitudes que nunca habíamos tenido. Pero tengamos esperanza de que vamos a poder ser capaces de revertir o de mejorar la situación y que de esta crisis vamos a salir mejor que lo que estábamos y que para eso vamos a necesitar mucha sabiduría. Y hoy día estaba leyendo un libro que a mí, releyendo un libro que a mí me gusta mucho, que es la sabiduría de Samuel, que es de Gottlieb, un investigador en psicología que ha escrito varios libros, y él se quedó parapléjico y tiene un nieto con trastorno del espectro autista importante. Y entonces él primero escribió un libro que eran las cartas y ahora era la sabiduría, es decir, lo que le había enseñado este niño con autismo. Y esto que dicen que los niños con autismo no son capaces de tener empatía, a veces no saben expresarla, pero son empáticos. Y él contaba cómo cuando se murió su papá, este nieto suyo se subió, pidió permiso para sentarse en la silla sobre su abuelo, para consolarlo, entendiendo que estaba triste. Y describe la larga conversación que tuvo con el niño sobre la muerte, ¿ya? Y entonces uno dice, y en una parte de ese libro, este autor dice,
el judío, que yo no soy judía, pero la verdad es que yo no sé si es del Antiguo Testamento o de la sabiduría judía, pero él dice que es de la sabiduría judía y le vamos a creer. Él dice que cuando uno ha aprendido algo que le sirve, que es sabio, es un deber para hacer un mundo un poco mejor, un mundo un poco menos malo. Hablando con un amigo una vez, ella me dijo, oye, yo aprendí en una de tus clases, y yo le dije, uy, qué triste, porque has ido a hartas clases conmigo, había sido alumna mía en varios ramos. Oye, me dijo, si yo de cada profesor pudiera recordar un aprendizaje significativo, pucha que sabría harto. Y yo creo que eso es lo que busca, y los aprendizajes significativos tienen que ver con las competencias emocionales que la gente descubre. ¿Y qué es una competencia? De izquierda, que sabe mucho de educación emocional, plantea que una competencia es una suma de lo que uno sabe, de las actitudes que uno tiene y de las habilidades que uno tiene para realizar las cosas, que le permite entonces enfrentar las situaciones nuevas de a uno, ajustando lo que uno sabe a la situación. Entonces, cuando está con niños chicos, actúa de una manera, cuando está con más grandes, actúa de otro, porque tienes las competencias. Pero las competencias suponen la cognición. Y me encantó esa profesora del Liceo de Puente Alto que decía, no es separado la cognición de lo afectivo, es junto. Porque es muy importante en la vida saber por qué uno hace lo que hace y por qué lo hace como lo hace. Y eso es cognición, ¿cierto? Cuando nos explicaban los sistemas de calma, los sistemas de alerta, uno entiende que los sistemas de logro, que ahí hay un marco teórico potente. Cuando uno aprende que las emociones se conecta con el sistema cognitivo a través de las funciones ejecutivas que nos permiten tomar distancia y ver las cosas en perspectiva y nos permiten focalizarnos y nos permiten flexibilizar los comportamientos, uno está teniendo una cognición. Pero la actitud hacia querer creer que los niños pueden aprender desarrollo emocional. Cuando nosotros con la Alejandra Torretti, la Lidia Alcalá y Cristian Berger empezamos a trabajar el primer Fondes de Aprendizaje Socioemocional, lo que nos gustó fue que todo lo que se puede aprender se puede enseñar. Si nosotros le enseñamos a un niño experiencialmente que los actos irreflexivos te pueden pasar una cuenta muy grande, y pueden dañar mucho a otro, y eso lo podemos hacer por aprendizaje directo, por literatura, por cine. El cine es una gran herramienta de educación emocional. Y a propósito de eso, les voy a aconsejar que vean una película que se llama en Netflix Todo es cierto, que es sobre la vida de Shakespeare en los últimos años y de su forma de ejercer la paternidad y los errores que cometió en la paternidad, siendo un estupendo tipo y queriendo ser un estupendo padre, pero el pobrecito, producto de su época, era un poco machista, entonces no les voy a contar la película porque vale la pena verla y vale la pena ver sobre las expectativas. Yo este fin de semana fui a hacer clases a Chiloé y pasé por muchos pueblos chicos, donde no encontré en lugares preciosos ni un café, ni un baño. Era domingo en la tarde, estaba todo cerrado. Y yo decía, ¿cómo se entretiene la gente aquí? Entonces la gente toma, la gente se droga, porque no hay más que hacer. Y uno dice, ¿cómo no hacer un taller de cine? ¿Cómo no hacer un taller de literatura? Me acuerdo de cuando fui a Porvenir,
lejos, ahora hay que atravesar el canal y todo el cuento. Las señoras viejas tenían un grupo que se reunían a contarse cuentos y a tomar mate una vez a la semana. Y era su entretención, y creo que era el grupo más entretenido del pueblo, si tú me preguntas. ¿Cómo no hacer algo así para los adolescentes? ¿Cómo la comunidad educativa con los padres, porque no lo van a hacer los profesores que ya tienen harto que hacer, pero movilizar que se puedan utilizar recursos? Porque cuando la gente ver una película y conversarla es completamente distinto que ver una película y no conversarla. Hubo un tiempo cuando me invitaban a comer, yo decía, sí, pero primero vamos al cine y después, porque así tenemos algo de conversar como grupo, ¿no? Bueno, ahora uno la puede hacer con Netflix y sugerirle a los padres algunas películas, pelear para que la... y conversar la película, porque conversar hace bien. Porque desde las emociones, y aquí tengo unas cosas que dijo Isidora, hay que partir desde la periferia. No hay que partir desde el meollo de la cuestión. No queremos... la expresión de emociones en el contexto escolar no es necesariamente una terapia, aunque puede ser terapéutico. Pero uno parte con emociones que sean no amenazantes, tranquilizantes, que le pasen a los otros, conversar sobre eso, y de ahí ir entrando poquito a poco, porque los vínculos sin duda acercan. Porque el tema del aprendizaje socioemocional es de los vínculos. Me gustaron mucho las películas porque se puede, chiquillo. Algo queda, algo siembra. Una semilla parte, no sabemos para dónde, pero parte. 10 años después un niño puede acordarse de un minuto. Leer un libro sobre el duelo cuando se murió un niño, leer el de la Brita Kemper sobre el árbol de la memoria, por ejemplo, o ver la película Coco, que permita hablar sobre la muerte, va a ser experiencias que marcan a los niños. A mí siempre me impresiona, una vez me subí un taxi a la salida del cine de La Reina y el señor del taxi me pregunta, ¿a usted le gusta mucho el cine? Sí, le digo yo, efectivamente, porque claro, una señora sola yendo al cine, subiéndose un taxi, claro, raro. Sí, le dije yo, me gusta mucho. Y a usted, me dice, no he ido nunca. O sea, nunca había ido al cine. Era una persona razonablemente culta, había terminado la educación media. Seguimos conversando y me preguntaba, ¿por qué le gusta a usted el cine? O sea, y me gusta, ¿por qué? Porque el cine y la lectura nos permite la formación de personalidades resilientes. Un niño que ha leído los 1000 libros que recomienda la Sole, va a haber interiorizado 1000 personajes resilientes, porque los personajes de los libros, los protagonistas, siempre encuentran una cantidad de adversidades, pobrecitos, que ni te digo, porque la madrastra de los cuentos de niños es un horror, ¿no es cierto? Y tienen muchas adversidades, se los comen las ballenas, le pasan cantidades de cosas y siempre se paran en dos patas y siguen adelante como los monos porfiados. Y eso queda adentro de la cabeza de la gente. La resiliencia de los personajes, y además uno lo puede rescatar. O los personajes que son un poquitín perversos, como el Pinocho, se regeneran y se ponen buenas personas y se preocupan del Gepetto, o sea, pasan la adolescencia, ¿no? O sea, todas estas historias se quedan en la cabeza de la gente como situaciones de resiliencia. Y la educación es formar personalidades resilientes. Porque la resiliencia es el pararse de la adversidad, diría Sir Ulrich, y empezar un nuevo desarrollo. Escuchar en las comunidades educativas una conferencia de Sir Ulrich de 20 minutos de las del BBVA puede ser tremendamente transformador. Hay palabras que en sí mismas tienen un poder transformador fuertísimo, como es la palabra autoestima, por ejemplo. Hacerle una charla a los padres de autoestima
o contratar a alguien que te haga la charla desde el lado, una psicóloga o no sé qué, porque a veces la gente de afuera tiene más autoridad que uno y que lo habla. Cuando yo salí de la escuela de psicología, yo no había oído hablar de la palabra autoestima. Y fue en un congreso que escuché hablar de la alemana, no la pudimos ver porque nadie sabía alemán en ese rato. Los ingleses tenían poquito, pero algo tenían. Entonces uno empieza a pensar que hay palabras como la resiliencia, que es un concepto esperanzador, porque si uno no tiene esperanza está frito. Uno tiene que tener esperanza y tiene que transmitir esperanza que vamos a salir adelante, ¿ya? Y que los niños van a salir adelante. Y aquí los profesores son a lo mejor el único recurso que tienen los niños. Porque los profesores son tutores de resiliencia. Son las personas que están más cercanas. Son las personas que más pueden ayudar a los niños en esta situación. Son figuras de apego secundaria que pueden permitir transformar los apegos que vienen mal desarrollados desde la casa. No me vengan con que, pucha, que con las familias que tenemos, no, justo porque tenemos esa familia, ustedes pueden hacer la diferencia, como la hizo el profesor de Camus, que se sacó el premio Nobel y se lo dedicó a su profesor porque creyó en él, porque fue a hablar con la abuela que era, o la madre que era analfabeta, la abuela creo que era sorda, y no querían que siguiera estudiando, y le ayudó a conseguir una beca, y él le dedica el premio Nobel y le manda una carta. O sea, por difíciles que sean las situaciones, a veces un profesor, y lo hemos visto miles de veces en un ejercicio que también es un clásico, que es un profesor que me marcó, que está en los primeros papeles el otro día, de los primeros borradores que habíamos hecho de las cosas de autoestima, es un clásico. Siempre sale un profesor a bailar, ¿no? Un profesor que básicamente creyó en ti, confió en ti, te dio caminos, te mostró lo que tú eras capaz de hacer, y a veces de mala manera, a veces de buena manera. Yo les voy a contar una anécdota personal, porque ya estoy como en edad que puedo contar anécdotas personales, ¿no es cierto? Cuando yo entré a psicología, teníamos un profesor que era buenísimo, sabía muchísimo. De psicología yo creo que sabía poco, pero de lo que nos enseñaba salía mucho, que era el padre Hernán Larraín, que era un profesor de lujo. Yo no creo haber tenido un profesor más claro, más informado y qué sé yo. Bueno, en una mañana rajó a todos los que dieron el examen. Estábamos exámenes orales, no salió nadie bien. En la tarde, yo inauguré la tarde. Y me preguntó, imagínate una cabrita de primer año que había leído harto poco, y me dice, oiga, si usted escribiera un libro de psicología, Neda, ¿cómo lo haría? Entonces yo dije, oye, padre, que está desafiante esto. Me da un minutito para pensarlo, creo que me salvó esa respuesta. Y entonces hice un esquema tratando de acordarme algún libro que había leído alguna vez. Hice un esquema y me dijo, se salvó jabonada. Me puso un 4. Yo creo que era la primera vez en mi vida que yo me sacaba un 4, pero en fin, pero pasé al menos. Esto es una cosa heroica. Y de ahí para adelante fueron pasando de curso, digamos, el ramo uno por medio. De hecho, éramos 40 y pasamos 19 al año siguiente. Pero yo siempre me pregunto, ¿cuánto me marcó esa pregunta? Si usted escribiera un libro de psicología, ¿qué le pondría? Raro que a uno le pregunten en primer año eso, cuando me tenían que preguntar del circuito de la vivencia y del leche y de otras cuestiones que ya ni me acuerdo. Pero esa pregunta no me olvidé. Quisiera decir de mi paseo por la sala que me impactó mucho todo lo que tiene que ver con la relación diádica, que es una relación muy olvidada en la educación. La relación uno a uno siempre es la de mayor profundidad. Yo aquí me estoy comunicando con la Alejandra Torretti en una relación diádica, porque así uno va haciendo vinculaciones y en la relación de a dos se producen vínculos más profundos. Ninguna relación es equivalente.
Yo soy bien amiga de la Alejandra, soy bien amiga de la Isidora, pero nuestra relación no es equivalente. Si conversamos las tres, vamos a estar en un terreno a 2,5 centímetros de profundidad. Pero si estamos de a 2, probablemente vamos a llegar a 5 centímetros de profundidad, ¿no es cierto? Porque yo no sé cuánto sabe la Alejandra del Isidoro y la Isidora de la Alejandra. Y con los niños pasa lo mismo, ¿no? Entonces hay que dejar espacio para las relaciones diádicas, porque además los niños tímidos no tienen ni una posibilidad de quedarse callados y así van desarrollando el lenguaje emocional. Porque conversar siempre hace bien. Y conversar con otro, que es tu igual, te pone cerca de la zona de desarrollo próximo. Lo cual no quiere decir que los trabajos de grupo no sean buenos, son espléndidos, ¿no? Y casi todas las actividades que nosotros hemos planteado en este libro para el retorno son actividades que se pueden hacer en un maravilloso libro que se llama El peligro de la historia única, el riesgo que la gente se haga una historia única acerca de las cosas. Mirar la realidad desde distintos prismas, porque nadie lee el mismo libro, nadie ve la misma película, nadie va al mismo colegio. Cada uno lo vive y en esa visión que son un poco como los cristales que van saliendo. Y a lo mejor algunos niños están muy rudos en la primera especie, muy filudos y muy como... podría estar una botella de vidrio en la playa, pero con la marea los vidrios se van puliendo y se van transformando en unas preciosas pedrecitas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que lograr que los niños construyan un lenguaje común. ¿Alguien me cuenta cuánto rato me queda? Porque me quedan varias páginas, pero no tenemos para qué verlas todas. Cuéntame, Percy, ¿cuánto me queda? ¿5? Bueno, sintetizando, educarse es un largo viaje, ¿no es cierto? Es una trayectoria de 12 a 14 años, con 8 horas diarias, con distintos niños, y en ese andar se va a construir el cerebro social de los niños, y el cerebro social no lo vamos a construir nosotros, lo van a construir los compañeros, y los van a construir en la participación, y lo van a construir... en la convivencia. Hay que enseñarles a cuidarse, hay que enseñarles comportamiento prosocial. Sabemos que la interacción es lo esencial y que lo que sucede en la escuela va a quedar en la memoria emocional. Nosotros queremos, como decía alguien en los talleres, que en la escuela circulen emociones positivas, que los niños tengan recuerdos felices y dentro de eso, es súper importante que los niños se muevan, que los niños se rían y que los niños jueguen, que son los tres modos. La risa es lo más parecido a la felicidad que tenemos. La felicidad nunca es completa, ¿no? Uno es feliz a ratos y qué sé yo, pero cuando uno se ríe es plenamente feliz. Y cuando nos reímos juntas somos plenamente felices. Y de repente nos reímos de puras tonterías, pero da lo mismo. En esa conexión emocional que se produce en la risa, hay una cercanía afectiva. En los movimientos, cuando pasé por la sala de la Cecilia y veí cómo se movían y cómo andaban y cómo se sentaban en el suelo, cuando pasé por la sala de la Isidora, que también estaban todos en el suelo, y la Alejandra dijo, yo en esta clase me quedaría, ¿ya? Y haría cualquier cosa con usted, lo que produjo una carcajada porque era un poquito, tengo que decirte, Alejita, que era un poco equívoca la frase, pero en todo caso, lo bueno es que a mí me sirvió para decir cómo la risa acerca, cómo la risa distiende, cómo se arman los vínculos y cómo eso va quedando en la memoria emocional. Les trajimos este regalo que es el escuchando, ¿no? Que es el tema fundamental del aprendizaje emocional. Escucharte a ti mismo, escuchar a los otros, los profesores escuchar a los alumnos y los alumnos escuchar a los otros. Me acordaba, a propósito de la jornada escolar completa, ¿te acuerdas, Alejandra, o tú, Isidora, cuando fuimos a Arauco y los alumnos se quejaban de la jornada escolar completa y que decían, y no los escuchamos, ¿eh?
Ellos decían, pero esto es más de lo mismo. Venimos a hacer matemáticas y castellano. Nosotros necesitamos jugar, nos levantamos temprano, vamos a ordeñar las vacas, después tenemos que dar el desayuno, salimos para la escuela y cuando en la tarde teníamos un poco de tiempo libre para jugar, nos pusieron clases de matemáticas. Y cuando llegamos a la casa tenemos que partir la leña, hacer la comida y nuestra vida es muy difícil, lo dijeron. ¿Y cuántas rabias de las que hay ahora no tendrán que ver con que no escuchamos? Aprender a escuchar es una, le va mucho mejor a la gente que sabe escuchar. También es importante esto de sentirse acompañado. Se me queda fuera la idea de desarrollar todo lo que es el apego secundario. Todo el tema de la violencia, porque en sí mismo es un otro tema. Pero creo que es importante enfatizar el trabajo individual, el trabajo de grupo, el centramiento en la psicología positiva, es decir, de reconocer las fortalezas de los niños, darle la mayor cantidad de retroalimentación posible, usar el señalamiento como técnica para hacer la retroalimentación de tal manera que no solamente le sirve a esos niños, sino que a todos los niños. Entonces, cuando un niño hace un gran trabajo y uno le dice, te quedó increíble, se nota que tienes mucho talento, pero además que le pusiste mucho esfuerzo. Cuando uno hace señalamiento del esfuerzo y del talento, está haciendo un señalamiento que no solo le sirve a Juanito Pérez, sino que le sirve a toda la clase. Entonces, aprender un poco, y voy a hacer un último acto bien egocéntrico, que es algunas escuelas de la Fundación Arauco se les regaló un libro que se llama Formación emocional en los entornos educativos. Los que lo tienen, léanlo por capítulo, un libro demasiado gordo, estamos conscientes, pero es un libro discontinuo, o sea, tú puedes leer sobre resiliencia y no leer sobre autoestima, puedes leer verso autoestima y no leer sobre crisis, pero lo que sí yo les recomiendo es que lean todo lo que hicimos de recursos. Fue lo que nos dio más trabajo. Buscamos libros, buscamos películas, buscamos videos cortos que pudieran servir para trabajar con los niños en los distintos temas y en las distintas edades. En algunos colegios están haciendo los profesores que se interesan en un club de lectura. Entonces, uno prepara un capítulo y otro prepara otro y entonces así no tienen que leerse el libro completo porque confesamos que era un buen mamotreto. Bien, quiero de nuevo agradecer a la Fundación Arauco, a mis amigas de siempre, la Isidora, la Ale y todas las demás miembros, la Marcela Sáez, que nos acompañamos durante tantos años, a todas las talleristas que estuvieron con nosotros y a los profesores que nos escucharon y a los que tienen la paciencia de escucharnos desde la televisión. Muchas gracias. Ese es que no me lo sé todavía. Y esto de la pandemia, como voy a menos sitios ahora, pues se me van olvidando. Va por ustedes. No te das la importancia que mereces y vas dejando que la vida pase. Y para ti no hay tiempo casi nunca. Y nunca te regalas un detalle. Y corres por la prisa de los otros. Llegas a tu vida siempre tarde. Y va pasando el tiempo y va pasando y vas envejeciendo en el paisaje. Y no se te pregunta por tu risa que se fue diluyendo con la tarde. Pero no te pareces importante. Y siempre tú después y siempre luego y siempre para ti más adelante.
y siempre tú detrás y siempre nunca, y el tiempo que se va sin esperarte. Queda contigo en un lugar hermoso, lleva una flor para identificarte y cuéntate la historia de tu vida. Ya verás cómo vas a enamorarte, porque no hay como tú nadie en el mundo, porque en el mundo como tú no hay nadie. Y siempre tú después y siempre nunca, y vas envejeciendo en el paisaje. Y siempre tus asuntos, lo primero, y déjalo pasar que no hace falta. Y acaso el mes que viene, si se puede, y el tiempo que te agacha la mirada. Y tú cuando los años lo permitan, y tú cuando esta crisis un día pase, y tú cuando se pueda en otra vida, y tú nunca jamás de los jamases. Y el tic-tac del reloj en tu muñeca, y vas envejeciendo en el paisaje. Agradecemos esta presentación de Neva, quien desde hace tantos años ha sido estrecha colaboradora de nuestra fundación. Su apoyo y aporte en las áreas del desarrollo socioemocional han sido muy importantes para las comunas y escuelas con las que trabajamos. Muchísimas gracias, Neva. Este encuentro tenía por objetivo compartir experiencias, prácticas, herramientas y recursos que permitan potenciar el desarrollo socioemocional en las escuelas, favorecer el bienestar, la convivencia y el aprendizaje. Y es por ello, y es muy necesario para nosotros, que ustedes evalúen este seminario. Los que lo ven por transmisión, aparecerá el link escrito por el chat. Para los que están aquí presentes esta tarde, los invito a escanear el código QR y responder esta breve encuesta, la que también se encuentra el código de manera impresa y que ya ha sido repartido por parte del equipo de fundación. Por favor. Si hay alguien que ha tenido dificultades para poder escanear el código, también puede pedir ayuda y parte del equipo de fundación también atento a resolver las dificultades. Aprovechando este tiempo, también un aviso de utilidad pública. Encontramos el carnet de identidad de Daniela Yesenia Peso Iturra. La tenemos acá por cualquier cosa. Muchas gracias, Daniela. Iremos hacia allá.
Las dificultades que hemos enfrentado en el último tiempo han relevado con fuerza creciente la importancia del aprendizaje socioemocional en el contexto educacional. Hoy quisimos invitarlos e invitar. Como leyendo. Ya.